Thank you.
realmente quiero agradecerles primero a Natanael por darnos prioridad para acompañarnos en esta fiesta, a todos ustedes por acceder, venir, por tener el placer de honrarnos con su presencia. Van a conocer un poquito de lo que es San Pedro, de lo que es su comunidad, de lo que es su gente, su comida, lo que es en sí una comunidad, todo con lo que conlleva en ello. Ojalá disfruten de la música de otras bandas, de la comida, de nuestra gente y que se sientan como en su casa. También quiero agradecer a Yamurit, que es la que siempre nos acompaña, muchas gracias, porque ella va a plasmar un poco de San Pedro Cajonos también. Gracias a ustedes, entonces muchas gracias por acompañarnos, ojalá su presencia en el pueblo sea placentera, y cualquier cosa por favor ya sea háganselo saber a la autoridad o a la familia Chávez Santiago también, que quiero agradecerle a mis hermanos, en nombre de mis hermanos, y yo pues les agradezco también que hayan venido, muchas gracias a todos. Oaxaca es que nosotros con nuestras fiestas tejemos amistad, hermandad. Lo que el mundo no sabe de Oaxaca es que además de bailar el jarabe y disfrutar el son y hacer la comida, es que por medio de nuestras fiestas tejemos valores, por medio de nuestras fiestas tejemos hermandad. Se tiende un puente entre una comunidad y otra, como es el caso de este momento. Si no fuera por la fiesta y si no fuera por la música, pues no tuviéramos la oportunidad como institución y como comunidad donde radica nuestra sede en San Juan del Río, de estar aquí con ustedes. Sepa que a nombre del instituto, los maestros, por ahí están igual el maestro Henry, el maestro Reginaldo, los compañeros que nos acompañan, además del equipo, los niños, los padres, formamos una institución en la que les mostramos a los niños, les enseñamos a nuestros alumnos que Oaxaca es una escuela, que los pueblos de Oaxaca son una materia, que conocer cada valor cultural es una maestría y un doctorado. Nos gusta transmitirle a nuestros alumnos eso, nos gusta que ellos aprendan que más allá de estar ensayando diario con un instrumento, más allá de estar repitiendo la misma canción, que ellos salgan a la comunidad, aprendan de la comunidad, como bien lo decía Julia, la que dio las palabras en la bienvenida. Estos tres días pretendemos irnos con el corazón lleno, que venimos con ese objetivo de irnos con mucho aprendizaje, que nuestros niños, nuestros jóvenes, que provienen de 12 comunidades diferentes, de la Sierra Juárez, de la Sierra Mije, y de los valles centrales, comunidades zapotecas y mijes, que están diario ahí con nosotros estudiando, porque conocen muy bien la filosofía del instituto. Y la filosofía del instituto es esto, disfrutar estos momentos, estar con ustedes. Sí, traemos como con mucho cariño el concierto que vamos a compartirles el domingo, pero estamos muy emocionados y yo les dije a mis alumnos, vámonos desde el día de la calenda, porque hay que aprender, hay que ir a una comunidad donde no hemos ido. Pues no me gusta disculparme de algo que ni siquiera ha pasado, pero sepan que lo que les venimos a ofrecer lo estamos haciendo con el corazón en la mano, con mucho cariño, y sobre todo para que un día nuestros hijos y los hijos de ellos se acuerden que un 19 de febrero, de un 17 de febrero del 2017, el Instituto Intercultural Calmeca, San Pedro Cajonos y San Juan del Río dijeron un puente que durará por siglos. Muchas gracias.
comisión de Pejestejos, les damos la más cordial bienvenida, que disfruten de esta fiesta. Muchas gracias, bienvenidos. Hoy venimos a la festividad de ustedes a cumplir la invitación que ustedes nos hicieron y que nosotros también ya nos correspondieron. Ha llegado el momento de hacer el intercambio cultural en la música. Reciban un gran saludo del pueblo de Ayutla y que todos les mandan. Esto que no sea el final, sino que sea el inicio de una hermandad entre las dos comunidades, que es San Pedro Cajonos y San Pedro y San Pablo Ayutla. Nosotros venimos de parte de la autoridad, estamos en la autoridad, está el representante de la banda, está el secretario de Bienes Comunales, viene con nosotros también el suplente de Bienes Comunales, el representante de Bienes Comunales, propietario, regidor de Hacienda y un servidor, el síndico municipal. Nos disculpan por esta actuación, que nuestro presidente no pudo venir por tener otros compromisos en la ciudad de Oaxaca, pero nosotros estamos aquí y gracias por la invitación. Disculpen ustedes también por algunas fallas que podamos cometer, pues que nos disculpe que no se tome tan en serio.
y gracias por la invitación, y vamos a disfrutar la fiesta de ustedes, como ustedes también disfrutaron la fiesta de nosotros. Gracias por la invitación, y como les digo, que esto no sea el final, que sea el inicio de una hermandad de las dos comunidades, que así nos vemos nomás de cerro a cerro. ¿Vale? Gracias por todo. Thank you.
Somos los mayordomos de esta festividad anual en honor a nuestro santo patrón San Pedro Apóstol. Sean bienvenidos y queremos que se sientan en casa. Nos dio mucho gusto que hayamos realizado esta gozona musical porque es algo que nos dejaron nuestros ancestros y que no debemos de olvidarla, al contrario, debemos de seguir practicándola. Así que no me queda más que decirles que se sientan a gustos y pues es la casa de ustedes, aquí vamos a tenerlos el tiempo que van a permanecer con nosotros y pues nuevamente bienvenidos, muchas gracias. Buenas tardes, todos los presentes, en representación de la autoridad municipal, de los ciudadanos de esta comunidad, dan a ustedes la más cordial bienvenida, también agradecerles la invitación que se le haya hecho y conservar nuestras costumbres, como es la gozona. La gozona es una tradición de nuestros pueblos zapotecos, ¿verdad? Y en el valle se conoce como guelaguetza, aquí en la sierra se le conoce como gozona. Y les agradecemos de antemano esta relación que se ha tenido por varios años. Santo Domingo y San Pedro han convivido por varias ocasiones y nuevamente tenemos la grata presencia de ustedes para festejar a nuestro santo patrón San Pedro Apóstol. La música de nuestra región de la sierra, particularmente de la sierra y de todo el estado de Oaxaca, ha trascendido a nivel internacional
Oaxaca o México es reconocido por su música, por sus tradiciones. No solo también por la música, también tenemos nuestras danzas, nuestras artesanías, nuestra lengua. Todo eso nos identifica como pueblos originarios. Erróneamente nos llaman pueblos indígenas. No somos pueblos indígenas, somos pueblos originarios de estas tierras. Y por tal motivo debemos de conservar esta forma de convivencia que tenemos los pueblos originarios de México, más hoy en día que defender nuestros recursos naturales, nuestra cultura principalmente. Entonces, a nombre de propio pueblo, les damos la más cordial bienvenida. Esperamos que durante su estancia aquí en la comunidad se sientan como en su casa. Bienvenidos a todos ustedes. Señores, autoridades municipales, pueblo en general de San Pedro Cajonos, es un orgullo para mí ser el portavoz, su servidor Francisco Lorenzo Morales, secretario municipal, en compañía de los ciudadanos Juan Santiago Morales, regidor de educación, Antonio Morales Vicente, síndico municipal, Fernando Morales Luis, mayor de vara, ciudadano Lorenzo Ruiz Martínez Topil, los capillos e integrantes de la banda municipal de Santo Domingo Albarradas, agradecemos por la gran bienvenida y la cordial invitación para participar en su festividad en honor a su santo patrón, San Pedro Apóstol, esperando no sea la última vez para unir estos lazos de fraternidad con nuestras comunidades vecinas. Si bien es dicho, la música despierta grandes emociones, como son la alegría, la armonía, la felicidad. Es por ello que venimos con el corazón en la mano para dar lo mejor de todos y cada uno de nosotros y poner en alto el nombre de nuestra comunidad, Santo Domingo Albarradas. Señoras, señores, autoridades municipales, pueblo en general, esperando no tenga ningún pendiente, el pueblo de Santo Domingo Albarradas y la banda filarmónica municipal está presente. Muchas gracias. Banda de música en compañía del pueblo, sean bienvenidos. Muchas gracias. Thank you.
haciendo historia cuando ellos se presentaron y ante la banda filarmónica nos acompañó el maestro, si no mal recuerdo y me equivoqué mencionar, al maestro Bernardo Reyes. En esa ocasión tuvieron la oportunidad de participar con unos artistas ya de renombre y que nosotros recordamos. Me refiero a las jilguerías. En aquella ocasión interpretaron el novillo Ando Buscando un Novillo. El novillo despuntado. En aquella ocasión el maestro, que recordamos, estuvo con nosotros con elementos de Tepatlali. Hoy vienen ustedes nuevamente a esta comunidad y sabemos que van a dejar una huella muy presente para la historia del pueblo de San Pedro Cajones. Ciudadano Felipe Torres, Felipe Tomás, como representante de la comunidad de Tepatlali, representa a esta comunidad con el cargo de presidente municipal. Juan Flores, como secretario. Al ciudadano Odilón José, regidor de Hacienda, regidor de Educación, Pascasio Santiago, síndico municipal Rufino Martínez, en representación de su comunidad, de esta banda filarmónica presente y demás personas que lo acompañan, el pueblo de San Pedro Cajones los recibe con los brazos abiertos. Es como recibir al pueblo de Tepatlali en su totalidad. Queremos y deseamos que ustedes se sientan como en su casa.